Hola guerreros y guerreras, soy. Bienvenidos sean al primer registro histórico del planeta Xi. Como toda historia, esta debe de tener un comienzo, y el comienzo de toda historia se remonta a aproximadamente 12 billones de años en el pasado, en el comienzo de todo, en el Big Bang. Como bien sabido, el Big Bang es la explosión que dejó como secuela miles de billones de partículas cósmicas que aún el día de hoy se siguen expandiendo. Estas partículas cósmicas son las que conforman el universo. Eventualmente, dichas partículas, con el tiempo y debido a su propia gravedad, se fueron agrupando, formando grupos de pequeñas y pesadas nubes de gas. Estas nubes de gas, al ser contraídas a una velocidad acelerada y aumentando de tamaño, irían formando lo que hoy conocemos como galaxias. En una de estas galaxias, pero 7 billones de años después de que sucediera el Big Bang, más precisamente en la Vía Láctea, en uno de sus brazos, a 30.000 años luz del centro, en una zona totalmente simétrica a la distancia que existe de nuestro sistema solar al centro de la Vía Láctea, un nuevo sistema estelar estaba naciendo. Todo comenzó como un polvo y gas que, gracias a la gravedad, formó una nube en forma ovalada que comenzó a girar. El centro comenzó a crecer hasta que se convirtió en una estrella blanca amarilla de clase F. Al pasar 2 billones de años, el planeta Xi surgió como el primer protoplaneta que orbitaba a su alrededor. Debido a la fuerza de gravedad que ejercía Xi, atrajo algunos asteroides cercanos, lo que ocasionó que su diámetro aumentara a 10.000 kilómetros. Sin embargo, debido a la gran cantidad de colisiones que tuvo el planeta Xi con dichos asteroides, se encontraba en un estado similar a una bola de fuego, con una temperatura de 6.000 grados Celsius, que tardaría más de 100 millones de años para poder enfriarse. Pero aquí no terminaría la formación del planeta Xi, puesto que 100 millones de años más sufriría una nueva gran colisión. La colisión con el masivo planeta Mir, cuyo diámetro era al menos una cuarta parte más grande que el planeta Xi, y su constitución era mayormente de metales pesados. Como resultado de esta colisión, un cuarto de la corteza del planeta Xi fue lanzada al espacio exterior, y la mayor parte del planeta Mi se integraría a la superficie del planeta Xi. Inclusive, se cree que el 78% de los metales que existen actualmente en el planeta Xi fueron traídos por el planeta Mi. La energía liberada en la colisión dejó nuevamente al planeta Xi como una bola de fuego, como si se tratase del propio infierno, fundiendo los metales y otros componentes en su superficie, dejando una atmósfera ácida y mares ricos en amoníaco. Inclusive, cuando el planeta comenzó a enfriarse y a estabilizarse nuevamente, las partículas metálicas permanecieron en la atmósfera durante milenios, lo que impedía la liberación del calor del planeta Xi. Esto es lo que conocemos como el efecto invernadero. Alcanzando temperaturas de hasta 160 grados Celsius, y una presión de 60 atmósferas, realmente era un ambiente incapaz de sustentar la vida. Por otra parte, las partículas de la colisión que fueron arrojadas al espacio eventualmente formarían los 3 satélites naturales del planeta Xi, de nombres DE, SE y AE, respectivamente. AE sería la más grande de ellas, realizando un movimiento de traslación en órbitas no concéntricas, y se considera que el 100% de su composición es perteneciente al satélite TE, perteneciente al planeta Mi. Algunas investigaciones en sus profundidades nos dice que puede existir la posibilidad de que el misterio del surgimiento de la vida en el planeta Xi sea esclarecido de una vez por todas. Por otra parte, la luna más pequeña, que es DE, se encuentra a tan solo 180.000 kilómetros de distancia del planeta Xi. Lo más alarmante es que día con día esta distancia se decrementa gradualmente, por lo que
en teoría, en algún momento, colisionaría con el planeta Sibu. En cuanto a SE, no parece haber grandes curiosidades, más allá de que está compuesta de los materiales de ambos planetas, Si y Mi. La superficie del planeta Si, aunque alguna vez fue un mar de metal fundido, finalmente se enfriaría, se endurecería y estabilizaría, para finalmente conformar un continente sólido y un océano caliente que contenía grandes cantidades de metales en ellos. Posteriormente, habría caído un grupo de más de 100 millones de planetesimales en la superficie del planeta Sib, aproximadamente 700.000 años atrás, por la superposición de sus órbitas. Para quien no esté familiarizado con el término planetesimal, son un conjunto de gases, polvos y rocas espaciales que se unen y condensan para formar cuerpos cada vez más grandes, así dando origen a los planetas. El planetesimal más grande, con un radio estimado de 16.2 kilómetros y una masa de 1.8 billones de toneladas, junto con otros 7 planetesimales, cayeron en el ecuador del planeta Sib, lo que provocaría un gran daño en este. Sin embargo, la inclusión de estos planetesimales en el planeta Sib traería consigo grandes cantidades de roca y hielo, que al evaporarse se convertirían en agua, lavando la atmósfera de sí de las partículas metálicas que la conformaban. Como resultado, desaparecieron las gruesas nubes de estas partículas metálicas, las cuales transportaban el calor. Y a su vez, de una manera más importante, por fin, la luz del sol alcanzaría por primera vez la superficie del planeta. Y con la disminución de la actividad volcánica submarina, el planeta se enfriaría muy rápidamente. Debido a estas colisiones, el único continente que existía quedó sumergido por las aguas traídas por dichos planetesimales, pero por la diferencia en la elevación se formarían los 6 continentes actuales. Tras 20.000 años, la atmósfera se asemejaría a la que existe en el planeta Tierra. Como un par de curiosidades más, si bien el primer planeta en formarse en el sistema estelar Zoid fue Si, en la actualidad existe un segundo planeta que también realiza su movimiento de traslación alrededor de su estrella blanca amarilla de clase F, con una velocidad promedio de 101.326 km por hora. Y el planeta Si presenta un diámetro de 10,26 km y su radio de inclinación es de 26.3 grados. Y bien, guerreros Zoid, hasta aquí llega el primer registro histórico del planeta Si, referente al surgimiento de este mismo, y si bien no ha sido una historia muy diferente al origen que han tenido otros planetas, es importante el saber cómo se fue conformando poco a poco hasta llegar a ser lo que es hoy en día, y así poder develar y comprender su secreto que le ha permitido sustentar y albergar estas increíbles formas de vida a base de metal que tanto nos encantan, los Zoid. ¿Qué les ha parecido? ¿Ya se van dando cuenta de las particularidades del planeta Si y su relación con los Zoid? Antes de retirarme, te invito a que estés al pendiente de la página de Facebook principalmente, o por medio de este canal de YouTube, donde estaré compartiendo más videos, registros, traducciones, imágenes, etc. En fin, más contenido referente a este universo de Zoid. Nos vemos en el próximo registro.